Noticia de Frente. El espacio para decir la verdad sin miedo. Segundo Cabrera y sus invitados de frente a los hechos y sus realidades. Bienvenidos. Esa canción que me traslade, pero no lo sé dónde va a morir, dónde va a vivir, hasta cuándo va a estar cantando. Soñé un viejo marinero vendiendo quimeras. Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera. Soñé en leyendas de oro en imperios lejanos. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Soñé en la pinta la niña y la Santa María. Soñé un puñado de hombres surcando los mares. Soñé que Colón acosado tierra prometía. Sintiendo su vida en un hilo con peles decía: es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Soñé que en el alma del indio habían cadenas, de tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos. Aún yo escucho a Colón convenciendo a la reina, en la esfera del mundo en sus manos cantando este tema. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Se va a la función pública, no es de que se cuestiona. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Gracias a las personas quienes nos ven en diferentes medios de comunicación, quienes nos ven también a lo largo y ancho del país. Yo les quiero agradecer
a ustedes, ¿no? Y hay temas muy importantes que vamos a desarrollar y en pocos minutos más vamos a tener una entrevista con el señor intendente policía de la SUAY, el abogado Franklin Rojas, ¿no? Que es ya el intendente policía en la provincia de la SUAY, ya es posesionado. Entonces, con él vamos a estar viendo quién es, ¿no? De dónde viene hacia la intendencia de policía en la provincia de la SUAY. ¿Cuál es la intención de aquello? Hay que recordar un tema muy puntual, y es que cuando se dijo y que se preguntó justamente al señor gobernador de la provincia de la SUAY, el tema de los perfiles dijo claramente de que no se está viendo asuntos políticos, asuntos de que pertenecen o no pertenecen a la militancia, ¿no? Entonces, cuando nos señala esto el señor gobernador de la provincia de la SUAY, nosotros preguntamos, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se selecciona? Y hay ya respuestas de varios de los funcionarios públicos que aquí en este medio de comunicación, como siempre se lo ha dicho y como siempre se lo ha manifestado, aquí únicamente se enmarca este programa, esta actividad periodística en base a la investigación periodística. Y cuando una persona llega a una institución pública, como dice el mismo presidente de la República, debe de someterse al escrutinio público. Y el escrutinio público, eso sí, enmarcado en el respeto y el derecho que tiene la persona entrevistada y también el mismo medio de comunicación y el mismo periodista. En base a eso se genera opinión. En base a eso se genera información que al final se la llega directamente a ustedes. Ustedes son los que a su vez califican o no califican el trabajo que se realiza en estos medios de comunicación y el trabajo periodístico que se ha venido generando desde mucho tiempo atrás. Entonces, en base a esos temas, aquí se toca únicamente asuntos de los que pide una respuesta el ciudadano, de los que pide una respuesta el mandante, porque hacia ellos nos debemos y hacia ellos hay que darle las respuestas que exige. Por eso habíamos invitado al abogado Franklin Rojas, que es hoy intendente policía de la provincia de La SUAY. Entonces, con él vamos a ver cuál ha sido las funciones que había desempeñado. ¿Cómo llega la intendencia de policía? ¿Es de acuerdo al perfil que dijo el mismo gobernador de la provincia de La SUAY? ¿O es únicamente en base a los nombramientos y la designación que, como se enmarca en derecho, está en su campo legal, de acuerdo al Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en donde el artículo 39 señala claramente que los intendentes son nombrados por el gobernador? El señor gobernador, a su vez, debe de nombrar gente de confianza, y entiendo que en ese marco el señor intendente debe ser gente de confianza del señor gobernador. Entonces, vamos a preguntarle esto un poquito más adelante y vamos a ver cuáles son sus respuestas. Bueno, nos ha llegado una información, por cierto, el día viernes, pasado mañana, lo vamos a tener aquí al licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quien tiene algunos temas en carpeta, y hay temas que corresponden a la provincia de La SUAY. Con ellos vamos a estar aquí poniendo los puntos sobre las is. Hay muchos asuntos que se deben de aclarar en la provincia de La SUAY. Hay proyectos que se han generado en la provincia de La SUAY, proyectos que hoy en día están para abajo. Hay asuntos relacionados a la materia vial, hay asuntos relacionados al tema del tranvía, al Poliducto Pascual Escuenca, una millonaria obra de la Revolución Ciudadana, en donde se invirtió, y miren qué cosa nos deja hoy en día la famosísima Revolución Ciudadana. Entonces, esos temas que se ha venido omitiendo por parte de la Asamblea Nacional son esos temas los que hoy en día, con la designación del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, los vamos a abordar aquí directamente y les vamos a plantear los asuntos que corresponden a estos proyectos que, entre comillas, se llamaban emblemáticos. Recuerden que también aquí estuvo el pasado día lunes el director zonal del MAE, en donde hay dos proyectos estratégicos mineros en la provincia de La SUAY, el proyecto minero Loma Larga y el proyecto minero Río Blanco. Se dio esa concesión en tiempos de revolución. ¿Y qué es lo que sucedió después? Llegó un informe de la Contraloría General del Estado, en donde señalaba que
tenía vicios del otorgamiento, primeramente de la concesión, y por el asunto este de los permisos de los derechos de los derechos al agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a hacer en la provincia de la Azuay con proyectos estratégicos mineros? Que si bien es cierto, el gobierno actual necesita estos recursos para nutrir las arcas que están escuálidas. Esos temas los vamos a tratar con el licenciado Fernando Villavicencio y la Comisión de Fiscalización, que va a estar en la provincia de la Azuay, pero aquí va a tener una entrevista en este espacio. Nos llega una información: el pasado 6 de julio del año 2021, días no más atrás, se le está haciendo una petición al ministro de Transporte y Obras Públicas, al ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, en donde se dice que la ciudad de Cuenca, el cantón de Cuenca, en el marco de las competencias y en el marco de lo que se llaman los gobiernos autónomos descentralizados, pues también asume las competencias en materia de tránsito de los ejes viales. Estos ejes en donde usted sale a la Panamericana y ya están los señores de la CTE, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que por cierto son muy cuestionados los señores, ¿no? Porque aquí pasa de todo y efectivamente no han tenido una sintonía entre las autoridades que han pasado por la CTE con respecto a estos funcionarios. Hay provincias en donde ya no los quieren ver a los señores de la CTE por lo que le caracteriza a ellos. Es la prepotencia, el abuso y un trato hacia el mismo ciudadano que no se lo debe de realizar. Entonces, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios hoy en día está frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y entiendo que es también por pedido del doctor Adrián Castro, quien está director de la Agencia Nacional de Tránsito, quien están solicitando y quienes han planteado delegarle estas competencias al municipio de Cuenca. Ahora, ¿podrá asumirlas el señor alcalde Pedro Palacios a estas competencias? Porque entiendo que la documentación ya la tiene. El pasado 6 de julio se la dio, y aquí la tengo yo también a la documentación, pero eso no se ha hablado. Sí, es necesario que la ciudadanía conozca de lo que se ha dicho y de lo que se ha hecho también durante tanto tiempo. Y si bien es cierto, han sido estos personajes cuestionados por el mismo ciudadano ante los abusos que se ha cometido, hoy en día tiene la oportunidad Cuenca de tener esa competencia de las centrales, de los ejes viales. Entonces, es una gestión muy buena, que hay que aplaudir estas acciones que realiza el señor ministro Marcelo Cabrera, el doctor Adrián Castro, y que solamente depende del señor alcalde, que diga, muy bien, asumimos y vamos a dar el... Esperemos que por el bien de la ciudadanía, estas competencias que son gestión, digo que son gestión del ministro, que no son gestión del señor alcalde, no son gestión, cuidado se vayan a equivocar, o cuidado después salgan con una rueda de prensa diciendo de que es gestión de los concejales, que ni se los ve también por ahí. No es gestión, los señores concejales no han hecho ninguna gestión, el señor alcalde tampoco ha hecho ninguna gestión, lo que sí viene a hacer una gestión por ahí es la posición que tiene el doctor Adrián Castro, que también fue funcionario de Lemov en administración de Marcelo Cabrera, y también es una acción positiva para la ciudad de Cuenca que da el señor ministro Marcelo Cabrera. Entonces, ahí, siendo bien claros, ojalá después nos salgan con otras informaciones y también diciendo, bueno, a través de la gestión hemos logrado la descentralización. No, cuidado, ya le estamos avisando quién está realizando efectivamente la gestión. Con esta introducción damos paso a la bienvenida y saludo al doctor, al abogado Franklin Rojas, intendente de la policía en la provincia de La Azuay. Abogado, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, señor periodista Cabrera, qué gusto estar acá con ustedes, a todos sus radioescuchas, lo propio, encantado, un placer. Muy bien, abogado, ¿cómo llega usted a la intendencia de policía en la provincia de La Azuay? Pues bien, se consideró una terna de primera, despejando unas primeras consultas, una primera consigna que usted comentó a manera de introducción. Yo quisiera poder precisar que nosotros políticamente debemos y tenemos un contacto cercano con Plataforma Azuay, que apoyó directamente a CREO y que estuvo liderada desde el año 2007 con el economista Esteban Bernal. Ahí, por ahí voy cerrando una primera duda que usted tenía. En ese sentido, se presenta una terna con algunas otras personas, que desde luego no sé quiénes son,
y se eligen los mejores perfiles. Anticiparle que yo soy abogado, tengo una maestría en seguridad social, en derecho laboral, soy doctor en filosofía, candidato para la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, que lo hice hace algún tiempo, y estoy cerrando algunas situaciones de carácter académico pendientes. Además de dedicarme a esta situación pública, que desde luego también cuento con alguna modesta experiencia, la parte académica ha sido muy importante y valiosa. En ese sentido, asumo que se tomó en cuenta y se consideró para el tema de la tesis. Muy bien, entonces, ¿usted tiene experiencia suficiente para estar en el cargo? Tengo experiencia, no sé, suficiente. ¿Académica? Es un criterio subjetivo. Tengo formación como abogado, he hecho una maestría, tengo un doctorado que estoy terminando y estoy cerrando ahora. Entonces, creo que mi compromiso con la preparación frente a este tipo de oportunidades ha estado, ¿no? Muy bien, entonces el tema académico es muy importante. ¿Quiénes componen los el eje preventivo de la seguridad? Bueno, la Policía Nacional desde la cabeza con esta intendencia y todo lo que cita el estatuto, el acuerdo ministerial 069, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Constitución, todas leyes de carácter y normativas y reglamentos que ordenan en caso competencias y jurisdicciones el tema de seguridad. Claro, ¿cuáles son los elementos que intervienen en materia de seguridad? Bueno, insisto, el tema de Policía Nacional. Primero, la cooperación interinstitucional es indispensable. Estamos armando ahora Fuerzas Armadas, EMOF, Guardia Ciudadana por Control de Espacios Públicos, Control Urbano, Dirección de Patrimonio, está sumada al Ministerio del Ambiente, Comisión de Gestión Ambiental. O sea, tenemos una cooperación que se suma y se integra y que persigue un solo norte, que es sumar esfuerzos para la seguridad ciudadana. Claro, cada uno enmarcado en el artículo 158 de la misma Constitución de la República del Ecuador, quienes designan las tareas que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuáles son las funciones que realizan las Fuerzas Armadas? En materia de seguridad, ¿qué es lo que debe de controlar la Fuerza Armada? Permítame ir desarrollando, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen la obligación enmarcada en las competencias, y no solo de la Constitución, porque le cuento que la Constitución tiene un carácter supremo y existen normas jerárquicamente inferiores que regulan la aplicación de la Constitución. Uh-huh. Recordemos que lo que usted tiene en la mano es una carta garantista, pero las leyes que regulan y que permiten la adecuada aplicación son de menor jerarquía. Sí, sí, sí. Podemos hablar de leyes orgánicas y ordinarias. Pero, sí, ellos están... pero esta es la norma suprema, usted como abogado. Sí, pero sabe, el tema de la aplicación se tiene que canalizar. El artículo 425 de la misma Constitución dice la jerarquía de la norma. No es solamente leer, hay que entender cuál es el espíritu de la creación de la norma, que es un tema garantista, y al final la viabilidad la representan la regulación de carácter. Le preguntaba, ¿cuál es la función que usted nombró en las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que debe de ser las Fuerzas Armadas? Garantizar en el marco de sus competencias, control de armas y explosivos. Eso básicamente está haciendo con nosotros en los operativos. ¿Al interior o al exterior del país? Por favor, al interior. No, soberanía. ¿Al interior? Por favor, por ¿al supuesto. Interior? ¿No es la Policía Nacional la que debe garantizar al interior? La seguridad, pero estamos hablando de un tema de armas donde la competencia la tiene de Fuerzas Armadas. Porque nosotros no, yo no puedo hablar de otro país, además que la normativa de otro país no la conozco. No, pero la Constitución dice claramente que es la seguridad externa del país. Eso no, es lo que dice las funciones. ¿O usted lo entendió? ¿En qué lado la Constitución dice que debe de velar al interior del país? Se llama soberanía, estimado señor periodista, jurisdicciones. Sí, sí. Nosotros tenemos un campo de acción. Yo lo entiendo muy bien, pero aquí la Constitución pensamos así, hace... las Fuerzas Armadas del Ejército Ecuatoriano tendría que estar trabajando en Perú o en Colombia. No. Ahí ya está yéndose por otro lado, señor intendente. Más bien la interpretación es el problema. Claro, la interpretación ni usted ni yo ni nadie las que generan las puede son las legisladores. Nosotros tenemos un criterio de aplicación garantista. Lo que dice esto, la protección interna. Aquí dice la Constitución, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Está bien. La protección interna y la protección externa es de las Fuerzas Armadas. Eso es. No le digo que vaya a Perú, que vaya a Colombia a las Fuerzas Armadas. Me está preguntando en ese matiz. No, cada uno tiene las competencias y yo me baso directamente en la Constitución. Pero seamos pragmáticos, señor periodista. En el tema de operativos, ¿quién es el encargado de poder hacer chequeo de armas y explosivos? No es la policía, son Fuerzas Armadas. En coordinación, ¿no es cierto? Pero por supuesto, el trabajo es articulador. Esa es la función según el artículo ministerial 069 del Ministerio del Interior, entonces, sí, ahora Ministerio de Gobierno. Muy bien. Pero eso permite aterrizar las garantías que están impuestas en Constitución. Muy bien. Eso no es directamente aplicable si no hubiere una norma de menor jerarquía que canalice y permita la posibilidad de una aplicación exacta. ¿Cómo se garantiza el tema de la seguridad? Y ya que usted es catedrático, de acuerdo a Robert Sess, cuando se entiende la seguridad está integrada por diferentes elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que debe de tener para que se brinde seguridad a los ciudadanos?
Bueno, no he leído a Robert Zell, pero sí he leído a Klaus Roxin, a Justin Jepos. Puedo estar hablando de derecho penal del enemigo, puedo estar hablando de un montón de situaciones que son dogmáticas y teóricas. Muy bien, ¿cuáles son los elementos? ¿Los elementos de qué? ¿Del delito? No. ¿Cuáles son los elementos que se debe de considerar para que se brinde seguridad a cada uno de los ciudadanos? ¿Cuáles son los principales actores que intervienen en materia de seguridad? Por supuesto, el Estado en su representación de Policía Nacional y todos los entes articuladores, ¿no? El Estado, la sociedad y desde luego los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. ¿Con porque somos entes, por supuesto, somos entes articuladores. Eso es lógico. Son tres elementos, ¿no? No le puedo precisar porque usted me está hablando desde un enfoque subjetivo de un autor. Uh-huh. Y yo no he leído el autor. Yo vine a una entrevista, pero usted me está tomando una lección. No. Es una entrevista porque usted es el que tiene experiencia en el ámbito académico. Sí, pero no leí el autor que usted me comenta. Y usted ha leído muchos autores. Que podemos hablar de uno que yo he leído, encantado. No, claro, sí, lo que pasa es que en materia de seguridad no se hay que inventarse la guatilla, ¿no es cierto? Entonces, casi inclusive el manual que tiene la Policía Nacional se basa en el enfoque de estos actores, de estos autores que yo le estoy señalando. Entonces, por eso, si tiene la experiencia en el tema académico y en el tema de la seguridad. Voy a precisar en concreto los dogmas de sociedad. No podemos pretender entender que una sociedad dinámica como esta, después de pandemia, después de fenómenos sociales que esta acarrea como impacto, podamos seguir pensando como pensó un autor hace 40 o 50 años. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al medio. Y para eso es que la interdisciplina, es que la integración de conocimientos desde distintos enfoques suma y llega, porque llega con ideas nuevas, con ideas frescas. Eso es lo importante y lo necesario. No podemos ser radicales. Justamente en el marco del derecho. Siempre en el marco de la Constitución y todas las normas conectas hacia abajo. Pero no podemos ser rígidos. Si nosotros pensamos como pensaban hace 50 años, pues le cuento que el mundo ha desarrollado y tenemos que tener la capacidad de tolerar esa idea y de, insisto, adaptarnos. Muy bien. Abogado, usted lo designó directamente el señor gobernador de la provincia de Azuay, de acuerdo al artículo 39 que yo tengo aquí en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. No. Lo designó él porque dice aquí, entonces el señor gobernador... El señor gobernador hace lo propio en el marco de sus competencias de enviar la terna a nivel central para que el Ministerio de Gobierno, antes Ministerio del Interior, pueda aprobar el tema de las 3, 4, 5 personas. Terna es un término genérico. En realidad, la terna puede componerse de más de 3 personas sin problema. Y ellos escogen en conjunto con el criterio que, desde luego, tiene que tener el señor gobernador, porque es un personal de confianza. Usted lo acabó de precisar. Pero la capacidad de poder regularizar ese tema de aceptación está a nivel central. ¿De dónde sale su nombre? Bueno, supongo que vieron mis capacidades y mi formación académica. Pero usted estaba desempeñando anteriormente otra función. ¿Cuál era la función que desempeñó? Yo estaba en la Jefatura de Archivo y Documentación Clínica del Hospital José Carlos Costeaga bajo la coordinación de gestión de calidad. ¿Qué tiempo estuvo ahí? 6 años. 6 años. Y en esos 6 años, estando en ese espacio y salir al otro espacio en donde se debería de tener experiencia en el campo, pues se considera su nombre. ¿Cuál sería el problema? No, es que si está en un ámbito administrativo, que entiendo es eso, y venirse al ámbito operativo, hay una tremenda brecha. Para nada. Del tema administrativo al tema operativo, y siendo usted era jefe de archivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, fui jefe de archivo, escribo artículos científicos sobre responsabilidad médica, escribo sobre bioética y escribo sobre ética e investigación. Usted puede buscar con el ORCID, que es un perfil de investigador, y vea lo que yo escribo. Pero ahí, ¿cómo que se compagina esta situación? Siendo jefe de archivo, hoy en día meterse en el tema de la seguridad, cuando tema académico está claro, pero el tema de la experiencia en el territorio parece que dista mucho, ¿o para no? Para nada, a eso me refiero. ¿Cuántas veces usted ha estado en un operativo antes de llegar a la intendencia? Bueno, he podido acompañar algunas situaciones que conglomeran gente, pero no me puedo yo sumar en operativos en porque operativos es ilegal. De seguridad. Es que es ilegal, a mí no me pueden invitar. Yo no puedo invitar a una persona de la calle en operativo. En experiencia, si usted tenía bastante experiencia en el tema del área de archivo, acá en la experiencia en el yo tema considero, estimado señor periodista, con el mayor respeto, que yo tengo la experiencia, la capacidad, el criterio, el carácter para estar frente, porque tengo experiencia en el sector público, sobre todo. No, usted no se. Pero no es administrativo. Radical. Es administrativo. ¿Cómo no va a ser administrativo? Es operativo el trabajo que realiza el intendente de la policía. Es operativo en suma con el tema administrativo.
no descuidemos la parte administrativa tampoco. Sí, pero más pesa el operativo. Sí, pero ese es un criterio, es un criterio subjetivo suyo. No, las dos cosas se van a perder. Es que el intendente siempre debe pasar por afuera realizando los operativos y no solamente en la. Y si usted sigue redes sociales oficiales, se habrá dado cuenta que las últimas semanas, días y horas estamos en territorio. Sí, eso no está en discusión. Lo que está en discusión aquí es de que siendo el área administrativa y estando ahí 6 años en el área administrativa, pues hoy en día esté en el área operativa. ¿Cuál sería el problema? Tengo el beneficio de la duda. Veamos si puedo, ¿no? Es que lo que pasa es de que la ciudadanía no puede estar esperando en experimentos. No, yo le digo en esto. Yo le estoy diciendo esto en un sentido irónico, porque al final usted está juzgando una situación que aún ni siquiera ha pasado. Revise mi perfil académico, revise mi formación. El perfil académico es totalmente diferente. Entonces, revise seis mi años capacidad. Estando de jefe de archivo. Está bien. Hacer. Sí, y de venir estudiando derecho los últimos 10 años a diario. Sí, eso no está en discusión. ¿Y cuál es el problema? Aquí no hay problema, sino que aquí hay un cuestionamiento. Siendo una persona que se ha dedicado al tema del archivo y el día está en la intendencia. Es un cuestionamiento suyo. Administrativo y del ámbito operativo. Les recuerdo, intendente, les recuerdo, abogado, que no es cuestionamiento mío. Lo cuestiona la ciudadanía. Vea. Porque alguien del hospital, del Seguro Social, estando en el área de archivo, pues pasa la intendencia a ser operativo. Porque tengo no es mío, ojo, el perfil. Que no se equivoque. No, pero usted está diciendo, entiendo que es suyo, ¿no? No, no. Porque responsabilidad hay, ¿no? A ver, lo que yo traduzco es lo que dice la ciudadanía. Bueno, y claro, no que he sabido. Hay responsabilidad, me acabo de enterar que dice la ciudadanía. A ver, déjeme decirle que como usted es un funcionario público, debe de someterse al escrutinio público, o eso no lo sabe. Lo vamos a adelantar dentro de un marco establecido jurídicamente garantista como la Constitución que usted tiene en su mano, y entiendo, la conoce y la domina. En un momento más vamos a precisar en qué términos se lo debería hacer. Y le voy a facilitar, porque como usted ha dicho, yo tengo experiencia académica, pues tome mi modesta experiencia y mi facilidad para poder, de alguna forma, compartirle el enfoque que tiene un abogado sobre estos temas. Sí, porque zapatero a su zapato, no respeto, es, periodista, usted lo es. Es así. Pero yo tengo un enfoque distinto a las cosas. Abogado, ¿no? Es como usted mismo dice, zapatero a su zapato. Correcto. Y una persona siendo archivero debe estar en el archivero. No, a ver. O no, ahí no. ya es la conveniencia de usted. Paremos, por favor. Le pido que ese término de archivero se lo guarde para usted, siendo, porque no es así. Siendo jefe de archivo. Si usted conoce medianamente la capacidad operativa que tiene el hospital más grande de la zona, con la capacidad de resolución, siendo hospital centinela COVID, si supiera lo que ahí se hace, no dijera eso. No, a ver, No le acepto, le rechazo ese término. Esa es cuestión porque de usted. Es despectivo. Esa es cuestión la gente que estuvo usted. Conmigo en algún momento merece el mayor respeto como el que yo estoy ofreciendo en este momento. No, así mismo. Y yo, yo le rechazo que usted me diga archivero. Usted dice, porque yo he hecho un esfuerzo estudiando hasta fuera del país para estar preparado para así el cargo. Es, y no, y no le acepto que usted me diga. A ver, abogado, no. Aquí estamos señalando, como usted mismo dice, rechazo el tema de archiver. Yo hice un esfuerzo suficiente para ir a estudiar en Argentina algún tiempo. A tu zapato, ¿cuál es el problema? Dígame la base legal donde está prohibido. Dígame zapatero a tu zapato. Por supuesto, usted es periodista y yo abogado. Entonces, exactamente, si usted se ha pasado jefe de archivo, ha estado ahí, y ahora, ¿por qué quiere ser intendente? Porque tengo ejercicio y práctica profesional. A mí no me ha impedido nunca ejercer mi práctica profesional afuera, y lo he venido haciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces ha ejercido esta función en el tema de seguridad, abogado? No he ejercido el tema de función en el tema de seguridad, pero he hecho causas y penales afuera. Y así todavía dice que está tengo preparado. Tengo experiencia en el ámbito académico, penal, señor periodista. Académico, ejercicio normal. Libre, abogado. Vea la página de la función judicial y vea mi nombre. Ya, pero en el tema académico. Yo patrocino causas. No, ahora, no en el tema académico. Permítame, por favor, un segundo. Patrocina causas. Permítame un segundo, por favor. Pero déjeme desarrollar la idea. Diga. Patrocino causas en el ámbito penal también, y eso me da la pauta para poder entender lo que ustedes tienen en sus manos. Sí, sí. A ver, en ese asunto no estamos en discusión. Pero aquí si estamos estoy cayendo en una ilegalidad, por favor, presénteme. No, no estoy diciendo que está cayendo en una ilegalidad. Entonces, ¿qué usted está cuestionando? Escuchó. Subjetividades. ¿Usted escuchó eso? Las subjetividades no están normadas. ¿Usted escuchó son eso propias. Que lo dije? Por supuesto, ¿qué me está diciendo? Me está aludiendo. No. Me está diciendo archivero. Ahora resulta que los funcionarios públicos son muy susceptibles. No somos susceptibles. Entonces, las personas no por el hecho de serlos, públicos, solo por el hecho de ser personas merecemos el mayor respeto. No hay como tocar. Yo me he referido a usted públicos. Como el señor periodista Cabrera. Sí. Y usted me acaba de decir el archivero. Usted está diciendo zapatero a tu zapato. Por supuesto, y a mí me entonces, convence. Entonces también dígame PhD, pues. Ya le digo, a ver, si que... No quiero. A mí me dice Franklin que, por mi nombre. No, es que hay que tener respeto. No, hay que tener respeto. Ahí vamos, a eso va. Consideración. Le agradezco. Si usted me habla de le zapatero a su zapato, entonces le agradezco empiece respetando, ¿no? Y después
reciba lo que usted da, reciba. Señor licenciado Cabrera, me referí desde un principio. Muy bien, doctor PhD, dice que usted. Entonces vamos a referirnos un poquito más. PhD, ¿no es cierto? Vamos a referirnos, porque usted siente cómodo todavía con el título. No, no, me siento cómodo con el nombre. Me llamo Franklin. No se contradiga, abogado. Me llamo Franklin. No se contradiga, PhD. Si usted no me llamo Archivero, pero. No me llamo Archivero. Si usted me saca aquí de que tiene sus títulos, entonces se va a sentir muy bien con los títulos. Con Franklin es suficiente. Usted fue nombrado PhD por el no, señor gobernador. Yo soy, a ver, señor periodista, nuevamente le contesto lo que ya le contesté. La terna fue elevada hacia Quito. ¿De dónde sale? Su nombre sale del colectivo. ¿Quién propuso su nombre? Supongo que la gente que está cercana al señor gobernador, pues. Pero habrá que preguntarle a él. ¿Pero cuáles son? Pero pregúntele a él, señor periodista. Yo no puedo contestar por nadie más. Uh-huh. Usted tiene contacto semanal con él. Pregúntele al señor gobernador. Él encantado le va a contestar. Ahí es un juicio de valor al cual usted hace referencia. Contacto, yo tengo contacto semanal con el señor gobernador. Lo acabo de decir. La prensa. Ustedes tienen la prensa general. Usted dijo en primera persona, ¿sí? Y así que si dice en primera persona, pues dígalo. Señor periodista, yo tengo contacto diario, no solo semanal con sus gobernadores. No. Porque él es el que lidera la estrategia para nosotros. De usted puede hacerlo, porque usted es funcionario público que está ahí. Pero usted, cuando me habla a mí, pues debe de hablarlo con fundamento. Porque usted no integra usted la... De no alguna forma, el volumen usted, de depósitos de, si de periodistas. Si habla de singular, pero si yo le he visto, singular. Pero si yo le he visto a usted en la gobernación y en la... en singular. A ver, pero permítame. Si habla en singular y quiere meterse a lo plural, ahí estamos jodidos. Tengo clara la ortografía y la gramática de las sí, cosas. Sí, pero parece que no la tuvo hace un instante. No, usted como todos los de la prensa. No, pero si usted quiere generar polémica porque está o no está en gobernación. Aquí no hay polémica. La está presentando, PhD y todo señor esto, ¿no? Periodista Cabrera. Entonces, pero aquí no hay justamente polémica ni nada de eso. Aquí las cosas se hablan claramente. Entonces, muy bien, abogado, pasemos por lo otro. Usted ha sido empresario también. Sí, soy emprendedor, como mucha otra gente ha tenido el coraje de hacerlo, también en algún momento lo tuve. Muy bien, ¿qué empresa usted tuvo? Y haciendo la precisión, pues, de lo que usted comenta con el tema de ayer en la entrevista que dio el señor... de la Comisión Anticorrupción, que no recuerdo el nombre, pero bueno, tenemos en video. No sé si más bien usted me precisa. Ah, el señor Diego Andrade. ¿Ya? Primera corrección, la empresa no se llama Procasec, se llama Precasec. Precasec. Sí, Precasec, sí. No Procasec como, este es. Como decía. Sí, sí, sí. Es una empresa que yo en 2015 intenté emprender y que ofrecíamos servicios profesionales. Prevención, capacitación y seguridad. Eso significa Precasec. ¿En qué año, amigo? 2015. Aquí dice, el tema de la empresa. De acuerdo a registro mercantil, en el año 2014. A ver, bueno. El 13 de marzo del año 2014. Ahí está, 2014, debe estar el RUF, pero bueno, tiene el tema de los documentos. ¿Con quién creó esta empresa? Con mi señora hermana. ¿Qué es? Valeria Rojas. Valeria Rojas. ¿Cuánto fue el monto que usted...? $400, una sociedad anónima. Y aquí está justamente el fin de este, es el objeto social. Prevención, capacitación y seguridad. Seguridad ocupacional, sí, asesoría señor. Integral, ¿no es cierto? Bien, abogado. Déjeme aquí precisar tengo... un detalle, déjeme cerrar un tema de la idea, ¿no? Muy bien. Estuvimos en 2014, operamos un tiempo corto, y me parece que, bueno, ya ve que usted tiene los documentos, pero recuerdo que en 2016 cerramos, y yo cerré porque decidí hacer este tema académico en Argentina. 2016. Usted cierra en el año 2016. Muy bien. Dejo de pertenecer a este tema. Ilegalmente, todo lo que se debió ver se hizo, se deshizo en algún momento. Y se terminó. Ya. Tampoco cierra en el año 2016. En el año 2017, usted disuelve, de acuerdo al registro mercantil. ¿Pero aparece mi nombre ahí, señor periodista? No, usted me está diciendo, sí. Yo no le hablé de su nombre. Usted me está diciendo que cierra esa empresa en el año 2016. Mi relación con la empresa. No, o sea, usted no dijo eso. Permítame. Dice, se disuelve en el año 2016. Permítame precisar la idea. Al inicio igualmente me dice el año 2015 y es el año 2014. 2016, pero si usted tiene los documentos, son 7 años que han pasado y usted espera que yo tenga eso en la mente. Oiga, claro, hay que ser responsable. Por supuesto, pero si usted me dice que yo prepare este tema, por supuesto que traigo con responsabilidad, pero si me sorprende con esas preguntas, no, que no tengo problema. No es de que le sorprenda, porque usted ha revisado ya la publicación que se realizó ayer. Pero por supuesto, y a eso voy. ¿Por qué se sorprende? No, permítame, esa es la idea. Yo cierro
mi participación en el tema de la empresa. Pero el hecho de que yo salga a la empresa no quiere decir que tengan ellos la obligación de eliminar la empresa. Yo salí de la empresa. ¿De la empresa? Por supuesto, era gerente de la empresa. ¿Hasta el año 2017? Hasta el año 2016. 2016. Y me retiré de la empresa. Si la empresa estuvo 2, 3, 4 años más, es un problema de la empresa, no mío. Muy bien, hasta el año 2016. Yo tengo una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿De qué fecha? Es de fecha 3 de junio del año 2019. Usted, yo aquí, la comisión hace referencia a un tema del IES y después vienen unas denuncias en donde sale su nombre. ¿De qué fecha son las denuncias, señor? Del año 2016. Ya, ¿no? Del año 2016. Cuando correcto. Usted ha renunciado. Y esta denuncia la hace la Cámara de Industrias y Productividad de Empleo. Ya. ¿A quién denuncian? A ver. ¿A Franklin Rojas? Escuche acá. Usted la conoce, ¿qué es para usted Angélica Terreros? Mi cuñada. ¿Su cuñada? Sí, señor. Y trabajaba en un área del seguro. Sí. Y también era gerente o presidenta no. de la empresa. Demuéstrelo usted. Angélica Terreros no es presidente ni gerente de la empresa. En el tiempo que yo estuve. En el tiempo que usted estuvo. En adelante yo desconozco. Muy bien. Lourdes Angélica Terreros Argudo. Uh-huh. Ella es presidenta de Precacet. En el tiempo que sí. Yo estuve, ¿quién es el gerente? Tenga la bondad. Sí. Preciso en los documentos que usted muy tiene, bien. ¿No? Abel Darío Terreros Ortiz, ¿qué es para usted? Mi suegro. ¿Su suegro? Sí, señor. ¿Y esta empresa era familiar? Pero evidentemente usted está teniendo la respuesta. No, no, sí. No. Yo no quiero decirlo, dígalo usted. A ver, fue familiar cuando yo estuve con mi hermana. Y hasta ahí yo soy responsable. ¿Ya? Después que han estado X, B, Z, es un tema de ellos. Habrá que preguntarles a ella. Y su cuñada, ¿quién ha estado de presidente y gerente o no? En algún momento. Usted lo está viendo en su papel, si es periodista. Sí, pero yo le pregunto para ver si... Pero si estamos leyendo, obviamente. Sí, es que para validar estos documentos. Pero yo no soy quien debo validar. Pregúntele a esas personas que están ahí. Es una empresa. Es una empresa netamente. Yo les respondo hasta el año en donde yo estuve. Ahora, justamente hasta el año donde usted estuvo, el año 2016, de las denuncias que yo lo tengo aquí. Pero permítame preguntarle. ¿A quién va dirigida esa denuncia? Usted no es el periodista, yo soy el que... Sí, pero yo estoy respondiendo. Sí, sí. Si la denuncia va dirigida usted a mí, le contesto. Más que a las preguntas. No, si la denuncia dirige a mí, le contesto. Si no es hacia mí... Sale su nombre. ¿Es hacia Franklin Rojas? A Franklin Rojas sale el nombre de usted. No, no, si es que es hacia Franklin Rojas, la denuncia es para mí. Aquí entonces está. Si quiere escuchar esto, le vamos a hacer escuchar. Al proceder, dice esto, quien fue contrastado igualmente esta información y pude tomar contacto... ¿Con quién fue contrastado, señor periodista? Abogado, zapatero a tu zapato. Pero acá tenemos un marco de legalidad. ¿Es abogado o es abogado? Y sé sobre el derecho de legalidad, y sé sobre la presunción de inocencia. Usted vino aquí. Y sé sobre el debido proceso. Usted vino aquí a una entrevista. ¿Sí entiende el concepto de la entrevista? Pues explíqueme. No, aquí funciona aquí. La entrevista es un género periodístico. Correcto. Quien conduce la entrevista es este servidor que se ha formado 5 años en la universidad, no teniendo un PhD como usted lo tiene, pero sí teniendo una licenciatura. Todavía está a tiempo. Aquí yo pregunto. Y usted responde. Dentro del marco esa de la ley. La función que tiene el periodista. Y yo traje acá un ojito y le puedo compartir para que usted pueda conocer. No, esa cuestión, guárdesela usted. Cuando usted ejerce el periodismo. Pero es que tiene que aplicar para que pueda cuando hablar. Cuando usted ejerce el periodismo, usted sale con estas cositas, ¿sí? Pero si usted aceptó. Pero cuando ejerza derecho. Usted, y cuando usted ejerza derecho, hablamos de legítima usted, defensa y de derecho. No, yo no soy abogado. Cuidado, se equivoque. Me he dado abogado. Cuenta. Cuidado, me he dado cuenta que no le. Y por eso habla con eso, como lo que cuidado, habla, ¿no? Se equivoque aquí, abogado. Usted vino acá. Aceptó por su propia. Sí, estoy dando la cara aquí. A un sin entrevista problema, aquí sin en problema. Este medio de comunicación. Entonces, cuando usted siendo funcionario público encima de esto, de que no es de que hay que suplicarles y pedirles a ustedes que vengan para acá, nada. Porque es su obligación. He acudido con gusto. Sí. Entonces, cuando acepta aquí y se siente en ese lugar, ¿quién pregunta soy yo? No, usted no me hace las preguntas, usted emite respuestas. Y si no le gusta la entrevista, pues también puede levantarse no, e irse. Jamás he sido mal educado. Entonces, señor. Muy bien, aquí lo que dice el año 2016. A proceder antes del crédito provoca daño, hay un daño irreparable a unas empresas, pues no solo se muestra una aplicación injustificada de responsabilidad patronales, sino en la intervención de terceros a petición de la ingeniera Terreros. ¿La ingeniera Terreros es su cuñada? Sí, señor. ¿Que trabaja también en el hospital? No. ¿Trabajaba? No. ¿No trabajaba? Ahí sus fuentes creo que le fallaron. No, yo estoy preguntando. No estoy diciendo que eso que me ha dicho. Esos son sus juicios de valor. Usted viene muy prejuiciado acá. Entonces viene. ¿Quiénes sugieren, recomiendan de manera invariable la contratación de los servicios de la empresa Precacep?
cuyo propietario, dice, es el señor José Rojas Torres Edgar Franklin. ¿Es usted? Sí, pero no me llamo bien. José. Cuñado de la ingeniera Terreros. Cuñado de la ingeniera Terreros. ¿Y quién labora en el hospital en ese entonces? José Carrasco Arteaga, con la finalidad de desarrollar reglamentos y procedimientos y otros documentos requeridos durante una investigación de accidentes. Por estos servicios, la empresa Precasef cobra cifras elevadas a la empresa, las que, encontrándose cohesionadas, se encuentran obligadas a contratar dichos servicios. Adicionalmente, nos parece que corresponden a las autoridades del IES impedir que estas irregularidades continúen, pues el Código Orgánico Integral Penal y todo eso. Aquí sale su nombre, abogado. Cuando se contrasta este documento, pues efectivamente, ¿quién lo firma? Es el ingeniero, es el economista Andrés Robalino Jota. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Empleo. Da validación a este documento que sale allá. Ya. Entonces, ¿cómo se entiende esta situación? Aquí sale su nombre y todo esto. ¿Cómo lo explica? Permítame, por favor. En primer término, precisar que la fecha es 2016 y que la denuncia no fue dirigida hacia mí. Por tanto... A su cuñada, sí. Supongo, a ver qué pregúntale a ella, ¿no? Aquí dice clarito que es su cuñada. Bueno, entonces, usted lo ha dicho. A Franklin Rojas no fue dirigida. Primera precisión. Por tanto, quiere los contratos. Pero por supuesto, facilíteme. Si es que usted los tiene, muchas gracias. No, aquí dice claramente. Cohesionado, sí escuchó lo que le dije. Sí, por supuesto. Entonces, pero aquí sale su nombre. Pero permítame Franklin desarrollar. Torres Rojas. Rojas. Entonces, ¿cómo es que su cuñada, que de acuerdo a este documento que dice aquí, no, cuyo propietario es usted de la empresa? Y usted me lo dijo que estuvo hasta el año 2016, sí. ¿O no? ¿No es cierto? Y es esta fecha la denuncia, ¿no? Sí, yo estuve ahí. Cuñado de la ingeniera Terrenos, quien labora en el hospital José Carrasco Arteaga con la finalidad de desarrollar reglamentos y todo eso, ¿no es cierto? Aquí está bien claro lo que dice. Yo aquí estoy dando lectura textualmente a esta denuncia en donde sale su nombre. Y en cuanto usted me permita responder, yo avanzo. Primera situación. Hacia mí no fue dirigida nunca esa denuncia, ni queja, ni nada. Nunca recibí notificación por ningún medio. Por tanto, yo no tengo que demostrar que soy inocente. La gente que acusa tiene que demostrar la culpabilidad. Principio básico en derecho. Así es que, si esta denuncia no fue dirigida hacia mí, yo mal haría en poder intentar justificar, porque no hay nada que justificar. Han pasado 16, 5 años. Le invito a que revise la página de la Función Judicial, la noticia del delito en Fiscalía, y que encuentre mi nombre. No, ahí no está, pero hay un documento en donde sí se señala que efectivamente está su nombre aquí. Perfecto. Y está su cuñada ahí, que ha laborado en este hospital de acá y que necesita este tema de los este asunto. Permítame. Relacionado a esta contratación. Tengo claro, señor presidente. Permítame avanzar con la explicación. Usted también puede acudir, le invito a que lo haga, a nivel administrativo. Tiene Contraloría. Tiene el contencioso administrativo. Busque mi nombre. Le invito a que salga. Cuando eso suceda, ahí yo puedo hablar sobre denuncias en mi contra. Pero al momento, mi currículum, mi pasado judicial es impecable. Tengo 2 infracciones de tránsito en 2015, me parece. Por haber matriculado tarde el carro, me cobraron una multa. Pagué como corresponde, como ciudadano que obedece la norma. Eso es todo. El resto es impecable. ¿Cuál es su correo electrónico? franklinrojas@gmail.es. ¿Usted se encargaba de emitir esta propuesta de reglamentos a la seguridad? Yo he emitido una decena de correos porque tengo la formación para hacerlo. Sí, porque aquí justamente es usted quien emite esto. Sí, seguramente. Y aquí compagina con este documento donde está su cuñada, también ahí la nombran a su cuñada en este documento que trabajaba en el hospital José Carrasco Arteaga, lo dice su documento, y se dirigen directamente estas y le cuento que hasta antes de asumir el cargo de intendencia yo estuve ejerciendo mi profesión. Lo seguí haciendo, sin problema. ¿Una profesión de? Nada me impide de abogado, por favor. Sí, de abogado. Yo, es que... De abogado y de asesor. Era funcionario público también del instituto. Pero no me impide. No me impide. No sé si le impide, no le impide, pero... Pero bueno, le hago saber que no lo impide. Ya, listo. Entonces, mire, esta situación usted envía de franklinrojas@hotmail.es, enviado el 16 de octubre del año 2015, ¿no? ¿Usted el año 2015 era funcionario del seguro o no? Bueno, yo empecé en 2015, el primero de enero de 2015, en el tema de la unidad que ya hemos conversado, el primero de enero. Entonces, ¿era funcionario?
Si era funcionario. Sí, sí, sí. Entonces, justamente, cuando usted era funcionario, envía este archivo, justamente para Elizabeth Arévalo, ¿no? Y aquí, cuando era funcionario, nuevamente envía un asunto reglamento de seguridad ocupacional, ¿no? Saludos, señor Elizabeth. Envío los requerimientos que exige el IES en su empresa de trabajo. Consiste en lo siguiente. Ahí va la ingeniera Terreros. Nuevamente sale la ingeniera Terreros, que es su cuñada, entiendo. Me llamó y me pidió que le ayude con el mejor de los precios, con el mejor precio que Precacep, la empresa a la que usted pertenecía, limitada, puede ofrecer, que es de $1,900, elaboración de esta documentación, uh-huh. ¿Cierto? Entonces era funcionario y también decía, aquí tengo mi empresa aparte, ¿o no? ¿Usted comprende qué es la actividad que yo hacía en el hospital para que usted piense que hay un conflicto de interés? No, yo no pienso. Yo solamente pregunto, nada más. Está bien, pero bueno, le hago saber. Entonces, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Ya, pero absolutamente siendo, ¿pero nada. ¿Es ético eso? No es legal, pero es ético que siendo funcionario. La ética es una sujeción suya. No diga la ética es una sujeción suya, porque sí, ya hablamos de otras obvio. Cosas, ¿no? Entonces, mire, primero estamos por una empresa familiar en donde se pasan la gerencia, la presidencia, entre, como usted mismo lo ha señalado aquí, entre familias. No de, usted la crea la empresa con su hermana. Después va, entiendo que es su suegro también, después va su cuñada. Dígame, por favor, cosas. ¿Ilegalidad? No es ilegalidad, pero es ético, es entonces, moral. ¿Qué está ¿es cuestionando? Eso? La moralidad y la ética la tiene usted desde su formación y educación. Yo tengo una distinta o la misma, podrá no, ser. No, yo le pregunto, no le digo qué es. ¿Es ético? No ese tiene asunto? Conflicto de interés en ningún momento. No, lo legal no es, no va por ahí. Es como usted si. ¿Usted quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar? No, yo no quiero escuchar, yo quiero porque preguntarle. Porque me está orillando a una situación que usted busca. Es que yo le quiero preguntarle y usted. Quiero que me responda. Ya, si siendo funcionario del Seguro Social, usted emite esto con este documento y con este su correo electrónico, por eso le hice decir su correo electrónico, y es este mismo, uh-huh. Le dice, aquí tengo el mejor de los precios, que le dice encima de eso su cuñada, entiendo que es ella, y le envía aquí que es el mejor de los precios, $1,900. Permítame, César, por favor, permítame 30 segundos, por favor, no me interrumpa. Primera situación. Después de 6 años, nunca se recibió ningún tipo de denuncia en nuestro ascendio. ¿Quién? Si es que ustedes consideran que esto es delito, adelante. Yo no soy ejerce, quien para considerar usted quién es parte es de la ciudadanía también. Sí, no, pero tenemos yo no soy para quién. Pero no me interrumpa. El Código Orgánico Integral Penal establece sobre el deber de denunciar. Y como ciudadanos, cuando vemos, apreciamos la presunción de un delito, la presunción o la presunta cometimiento de un delito, tenemos la obligación de denunciar. Después de 6 años... Por favor, usted me puede indicar dónde hay una denuncia en mi contra. En la fiscalía no hay, pero aquí en estos en documentos. En la función judicial. En la función judicial, pero esos documentos dicen que sí. Pero señor periodista, ¿a quién le corresponde administrar justicia? Claro, a la justicia. ¿Al periodismo o a los jueces? No, yo solamente hago mi trabajo, zapatero sí. A tu zapato, como usted peyorativamente lo dice. Toda persona es inocente no. Hasta que se demuestre lo contrario. Sí, pero yo y eso aplica, esa garantía constitucional también aplica para el intendente. ¿Sabe qué es lo que dice la Cámara de Industrias? Uh-huh. Cuando le elabora este documento y le envía al ingeniero Richard Espinosa Guzmán. ¿En qué año? Que fue cuando usted era. Pero precise porque la audiencia no lo sabe. 2016. Seguimos en 2016, ¿no? Correcto. Entonces, aquí lo que le responde después de que el economista Andrés Robalino le dice esta situación, le dice que la funcionaria ha sido removida. Sin embargo, acá tengo los otros documentos en donde se sigue generando. Encima de esto, hay otra denuncia más, claro. Y a la misma empresa en donde usted estaba formando parte. Me permite cerrar esta primera idea porque entiendo que ya pasó el capítulo de la no, Cámara, ¿no? No, aquí no es capítulo, no se equivoque, abogado. El hito, el segmento, el tema de la Cámara, porque va a abordar otro, según veo en el papel. Aquí tengo denuncia tras denuncia. Pero permítame decirle, le voy a precisar. Si en el contencioso no existe denuncia, como lo que usted ha llamado, si en la Contraloría no existe denuncia, si en la Fiscalía no existe denuncia, si en el Consejo de la Judicatura no existe denuncia, ¿de qué me está acusando? No, yo no le estoy acusando, no se equivoque.
Simplemente estoy traduciendo estos documentos que tengo aquí para que usted explique por qué usted es funcionario. Pero hay que traducirle a través de fiscalía, a ver, mi estimado abogado, periodista. No se vaya a equivocar. Ahí parece que, como ha estado mucho tiempo en el ámbito administrativo, piensa que toda esa cuestión así, ¿no? Pero aquí, usted, la respuesta que se da aquí es de otra manera. Aquí lo que se cuestiona son... Que no garantiza lo que está en constitución como legalidad. No. Aquí estamos hablando directamente de está su... Está acusando, no, no me está no, hablando. No. Yo le estoy entrevistando. ¿Y quiénes, se equivoque. Y quienes tienen la acción penal pública es fiscalía, señor periodista. Sí, en eso usted lo va a saber. Y estamos de acuerdo que no lo tengo. Correcto. Entonces quiere que me quede calladito cuando su nombre sale les aquí invito en este papel. Y le conmino a que si ustedes consideran que eso es un delito, denuncien. No, es que háganlo. Me compete a mí. Usted mismo lo dice y usted mismo se contradice. Es su deber como ciudadano, el deber de denunciar. No. Yo hago Aprendas mi trabajo, eso. Yo hago mi trabajo. Pero si usted detecta que hay un presunto delito, le invito a que denuncie. Es que eso no es mi... Vea, los señores de aquí ya se denunciaron. ¿En dónde denunciar? Enséñeme, por favor. Aquí está, ¿qué no le viene? Eso no es una denuncia, esa es una petición al ingeniero aquí Richard Espinosa. Aquí está, Richard Espinosa. Denuncia solo en fiscalía, señor periodista. Ya, muy bien. Solo en fiscalía. Esto es, le han comentado al señor Espinosa. Esto de aquí, y el señor Espinosa le ha dicho que ya ha sido removida a su cuñado. Pero habrá que preguntarle a ella. Ya. Pregúntele al señor Espinosa, al ingeniero Terrero. No, yo hablo por mí. Yo hablo es que por Franklin Rojas. No. Hablo es por que mí, su señor. Empresa, justamente, la empresa a la cual tenía vida usted, jurídica. Usted está entrevistando, señor periodista, a Franklin Rojas, intendente de policía Así de la es, provincia. Pero su no está entrevistando a la familia y le pido, por favor, nombre, guarde la distancia en sí, ese sí. tema. Sí, lo que pasa es de que en estos documentos salen los nombres. ¿Por pero qué? Porque pero ahí... invítenles a una entrevista a ellos. No, oiga, y pregúntenles. Oiga, yo respondo por Franklin Rojas. Yo respondo señor. Justamente, yo aquí hago la entrevista porque usted es intendente por de policía de la provincia de la ciudad. Y estoy aquí y con todo el gusto y la así, doy. Y así como usted es intendente, la ciudadanía pide que estos asuntos se esclarezcan, porque estando en una función de intendente es cualquier tipo de función. Por supuesto, ¿no? Tengo la conciencia. Pero insisto, respondo por Franklin Rojas. Sí, por eso mismo. Quería que me responda sobre eso. Y estos hemos dado temas. Cuenta y la audiencia en concreto podrá valorar que no existe ninguna denuncia en ningún en medio donde se debe denunciar. Claro, donde se debe denunciar. Entonces, aquí hay peticiones en donde se dice lo que no se debería decir, por lo menos. Administrativamente, de funcionarios públicos. Le invito a que revise el expediente en el hospital. Oiga. Vea si hay un solo llamado a la atención. Vea solamente si hay uno solo. ¿Qué le diría? ¿Quiere que me vaya al tema del hospital? Porque ese tema del hospital no es un tema que yo quiera. Es que usted me está Es un tema suyo. Es que usted me está Pero señalando. Es que si no tenemos ninguna denuncia en Contraloría, en Administrativo, en Fiscalía, en la Corte, ahora veamos entonces, en el tema administrativo para ver si tengo algo. No. Entonces son adornos nomás que dice la ciudadanía y que se quede ahí en donde su nombre está aquí. Mientras yo no tengo una sentencia ejecutoriada en ¿Usted mi contra, es inocente. Soy inocente. Claro, señor. Eso lo dice la principio ley. De presunción pero de inocencia. Pero es ético, es eso. Y él me va a decir, cuidado, me diga que no, es algo subjetivo. Es ético que siendo usted un funcionario público, el espejo en donde se deba de reflejar el mismo ciudadano, en donde cada vez que lo vean por ahí, alguien diga, yo quiero ser como aquel funcionario público que se encuentre involucrado en estas peticiones a las cuales usted a ver, los acabó de llamar. Yo estoy presuntamente involucrado, porque nadie ha demostrado que eso así sea. Pero aquí está su nombre. Sí, pues pero les invito, su es, nombre. Todo es presunto hasta que no se demuestre lo contrario vía sentencia. Sí, pero eso es el tema de la... Eso es legal, eso es judicial. Vivimos en un estado de derecho donde nos sometemos a un ordenamiento jurídico es adorno, previamente ¿no? establecido. Pero hagan la denuncia, por favor. Yo no tengo que demostrar es que soy inocente. Es que quien Entienda. Debe denunciar es el... Los delitos, señor periodista, los delitos de acción pública pueden denunciarse por cualquier persona. Sí, en Le eso... hago saber. En eso, oiga, en eso yo también sí sé un poquito. Porque sé leer un poquito, entonces, pero lo puede hacer usted, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Sí, se sienten perjudicados por el cometimiento de un aquí ya delito, se sintieron perjudicados. Adelante. ¿Y por qué eso, no lo hicieron? Aquí porque ya le hicieron saber al señor Richard. Entonces, usted quiere decir que todas las instituciones confabularon para que ese tema no se sepa. Eso lo dice usted. No, usted está yo. Sugiriendo, señor. No. Porque hemos agotado la vía de Fiscalía, de Contraloría, del Contencioso Administrativo, de la parte administrativa interna del hospital, de la parte de Quito, del Consejo Directivo, y no ha pasado nada. No, entonces, ¿esto cómo lo resume usted? Pregúntele al señor Robalino. Sí, es que él dice que se... Pero entonces que demuestre, esto señores periodistas, no es decir, es demostrar en el ejercicio legítimo legal.
las personas tenemos el legítimo derecho a la defensa. El debido proceso debe obedecerse. Por favor, lee el artículo 76 de la Constitución. Las garantías del debido proceso. Sí, que en todos los se debe respetar el debido proceso. ¿No y cierto? Tenemos en el numeral 7, ¿cuál es el derecho a la legítima defensa? Yo no me voy por el tema, cuidado, se equivoque, no me voy por el tema legal. No me equivoco, estoy siendo muy preciso. El tema ético. El tema ético, bueno, y el tema entonces moral. Dígame, ¿qué nos regula en ética para saber que yo estoy cayendo en una irregularidad ética? ¿O no? ¿O eso usted es no? Usted, señor, el señor Robalino, deberá demostrar que eso es verdad. Así como el señor que estuvo ayer aquí, deberá demostrar que nosotros extorsionábamos a gente, entonces, según él. Entonces, ¿esto de aquí es mentira? Ellos deben demostrar que es verdad. A mí no me pregunte. Ellos tienen. Es que usted está su nombre aquí, señor, pues periodista, debo de preguntarle. Legalmente, la carga de la prueba. No, no se vaya por el tema legal. No, es que me tiene que entender. La carga de la prueba la ejerce quien acusa. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Ustedes demuestran que yo soy culpable. No, yo no tengo que demostrar que usted es culpable. Yo solamente entonces, hago el trabajo de preguntar perfecto. Y que se esclarezca entonces, todo persona, este asunto. La persona que escribió eso, señor periodista, deberá tener la responsabilidad de demostrar lo que se ratifica en esta situación. Sí, y 5 años después resulta que no ha pasado nada. Eso es lo extraño. Claro, entonces habrá que investigar por qué. Pero él señala justamente. Pero de tiempo que, de denunciar todavía tienen. No. Él señala de que en este se mantiene. ¿No? Bueno, pero en que este denuncie. Mantiene. ¿Y porque aquí, los oficios no son investigados, señor periodista. Sí. No pero, se investiga. A ver, aquí quien debería denunciar, ¿quién es? La ciudadanía, porque está, si usted me dice y le digo un criterio legal. No es Richard Espinosa. Que denuncie quien quiera, serán responsables. Pero yo no puedo decirle este quién denuncie. Este funcionario que fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? No lo hizo. Bueno, pues háganlo ahora. ¿Y cree que este funcionario, ya no siendo funcionario, lo puede hacer? Puede hacerlo cualquiera, repito, si es periodista. En el ámbito penal, los delitos de acción pública los puede denunciar cualquiera. Por tercera vez les pero este es algo como que para usted no significa nada, entonces bueno, tener este tipo de nosotros de, vea de como un modesto abogado, como modesto abogado, con lo poco que puedo haber entendido, el principio de presunción de inocencia está para todos. Así es que cuando una persona le ven en un delito flagrante, sin antes de tener sentencia, por eso es que le cubren la cara. Y le ven robando. Y le cubren la cara porque es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Cosa opuesta pasa porque usted me está sugiriendo que yo soy responsable. ¿Qué significa esto para usted entonces esto? Una queja. No le estoy sugiriendo ni nada de eso. Cuidado. Bueno, nuevamente yo estoy entendiendo así. ¿No? Entonces entienda de acuerdo a lo que usted entienda. Pero yo no le entiendo así, ¿no? ¿Qué significa este nombre en donde sale, qué significa este documento donde sale su nombre, Franklin Torres Edgar, para usted? ¿Esto le resta importancia? Todo lo que no está demostrado es un papel que no tiene ningún valor legal. ¿Qué significa este documento de la Comisión Nacional? La Comisión Nacional Anticorrupción en 2016 ha tenido 5 años para judicializar el tema. De una denuncia que, le repito, por cuarta vez que no fue dirigida hacia mí. Pero usted se ha radicalizado en el tema en insistir que lo es. Eso no es hacia mí. No, esto de aquí es lo que dice la Comisión Nacional. Pero ahí no yo dice solamente, Franklin Rojas. No dice Franklin Rojas. Pero si pero no está sí dirigido a mí. Bueno, que contextualice, y pero no está dirigido a mí. Igualmente, entiendo de que ellos deben de tener esta situación. Pero entonces que tomen las vías que corresponden para que a mí, en formalidad, en respeto al debido proceso, me notifiquen, me citen a una comparecencia, oiga, me citen una versión. Estando usted en el cargo que actualmente está, que es intendente de policía en la provincia de La Suay, teniendo ese cargo igualmente, ¿para usted no significa entonces nada tener estos documentos, nada? O sea, si usted me demuestra una denuncia a mi nombre, yo me defiendo, señor periodista. En tema de derecho, no, yo no le puedo demostrar. Es que en el Estado de Derecho estamos en derecho, sí, señor periodista. Sí, pero no podemos hablar de otra manera. Aquí está justamente haciendo mención al tema del derecho. Bueno, cuando me dirijan a mí el tema, sabré contestarlo, señor periodista. Pero para usted, pero yo no le puedo contar un oficio que ni siquiera está dirigido a mí. No está dirigido, pretende. Pero está su nombre ahí. Pero diríjanme entonces a mí para yo contestar en el marco que yo me creo acogido en mis derechos. Y ahora esto no significa nada para usted. Es un oficio. ¿Qué le contesta a la ciudadanía que lo está viendo a usted? Me contesto, le contesto. En este oficio en donde. Pero si me permite contestar, yo contesto. Donde el nombre del intendente sale aquí, con su empresa que le digo que está legalmente constituida. Yo le debo contestar y todo esto. Entonces, pero dígame. Pero permítame, por favor, yo le debo contestar a la ciudadanía que la responsabilidad de transmitir este tipo de datos tiene que ser total. Las personas gozamos del principio de inocencia, de la presunción de inocencia. Que los señores hayan generado este tipo de oficios y si en 6 años ese tema no se investiga, no se denuncia, no trasciende y usted aspira que yo demuestre que soy inocente,
Yo soy inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Yo no puedo aspirar que usted demuestre que es inocente. Pero no. Me está cuestionando. Si es... Usted es funcionario público. Sí, está ¿no? bien, pero en el marco de la legalidad, pues, sí, amigos. Pero usted es funcionario público, entonces... Aquí el funcionario público se somete a un escrutinio público. Con las garantías del debido proceso, sí. Sí, pero se somete al escrutinio público. Con las garantías del debido proceso, señor. Usted debe de someterse al escrutinio público. Todas las personas gozamos de la presunción. Y ahí está, y escuche lo que dice, y escuche, porque ya no estamos en el tiempo del correísmo, ¿no? Ya no estamos en el tiempo del morenismo. Ahorita se habla de un gobierno del encuentro, en donde los funcionarios públicos, como usted, que es funcionario público, debe ser tolerante no solamente con los periodistas o con los medios, sino con la misma ciudadanía. Correcto. Pero si usted me dice muy bien, aquí está el tema del derecho, que esta cuestión deberán de denunciar quien le ha sentido así, que la ciudadanía también puede denunciar, así y es. Que sigue en su cargo y que sigue estando en un cargo en el cual no debería existir una sola... No deberían inclusive ni aparecer su nombre aquí. Señor, pero si lo periodista, está ahí, pues es mientras yo no tenga sentencias, mientras yo no tenga denuncias y mientras el Ministerio del Trabajo a mí me genere un certificado de no impedimento de desempeño de cargo público, yo estoy actuando en plena legalidad. Y esto es un saludo a la bandera. Pero denuncien, señor periodista. No, es que a mí no me compete, no. Es que nos estamos enfrascando en el mismo. Es un saludo a la bandera. A usted también le compete. Si entonces, usted conoce... Esto es un saludo a la bandera. El deber de denunciar. Hágalo. Esto es un saludo a la bandera. Para mí es un oficio que seis años han tenido para hacerlo y no lo han hecho. Entonces, a la ciudadanía, ¿qué les puedo decir? Yo me puedo defender de una situación de la que no me están acusando. No, aquí se lo está diciendo su nombre. Cuidado, aquí en este oficio, en este documento. Insisto, y que debemos respetar el debido proceso. Sí, en eso sí. En eso estamos de acuerdo, abogado. Muchas gracias. Y yo únicamente expongo estos documentos, este negocio, esta empresa más bien, ¿no? Uh-huh. Esta empresa en donde fue constituida por usted, en donde ha sido únicamente la empresa que ha pasado en el círculo familiar nada más, ¿no es cierto? Y en donde en el año 2016, cuando el señor intendente todavía era parte de esta compañía o de esta empresa, pues se hace esta denuncia y después en el año 2017 y ya se termina, se disuelve esta empresa. No, yo salgo. Sí, en el año 2017, de acuerdo a esta información que reposa justamente en esta es la resolución de liquidación de la superintendencia, ¿no? Un año después de que hace este oficio, la Cámara de Industrias y Productividad se disuelve, ¿no es cierto? ¿Ya no resuelve bien en la empresa? Las personas que, te digo, yo me salí, yo no puedo hablar por la empresa, yo me salí porque fui a hacer mis estudios de posgrado en otro país. ¿Les iba muy bien en la empresa? Nos iba cuando nos tenía que ir. No sé si ese dato sea relevante o no, pero... No, es que le yo pregunto. Tengo el pleno derecho al trabajo, señor periodista. Sí, así como lo tengo yo, así sí, como lo tiene sí, toda la ciudadanía. Sí, más bien el artículo 326 de la Constitución igualmente lo garantiza. Sí. Uh-huh. Entonces, todos tenemos el derecho al trabajo. Pero así como lo ha señalado la Comisión Nacional Anticorrupción, así como lo señala la Cámara de Industrias y Productividad... Y si me permite precisar, en este documento que estoy viendo que usted tiene en sus manos... Yo no veo ningún contrato, ninguna transacción bancaria, ningún elemento que constituya sí. prueba. Aquí vemos un correo que también le dice... Sí, le dice pero ustedes hablaban de ayer, el señor... Era funcionario público. El señor de la entrevista hablaba del término extorsión. No. Yo no me refiero al tema de la entrevista del día de ayer. Pero es su radio, usted no es periodista. Nuevamente se equivoca y es un craso error. Lo que usted hace es un juicio distorsionado de valor. Bueno, y yo le cuento al decir... Al decir lo que aquí no se ha dicho, que es mi radio, que es mi pero todo eso. Pero este es el anuncio que ustedes generan esto, en manera síntesis de la noticia. Esto no es... Y acá dice no textualmente, si usted sí. me permite, por favor, en la parte pertinente, ¿no? Así que presentó documentos al referirse sobre el IES, dijo que hay una familia con supremo poder y seguidamente terminó cuestionando al actual intendente de policía, en este caso este servidor, quien señaló había tenido una empresa en donde se direccionaban cargos para elaboración de manuales y evitar multas. Estos temas no han sido aclarados por el director, etcétera, etcétera. Entonces, el señor Diego Andrade ayer se refiere con el término de extorsión y la extorsión es una figura, es un tipo penal y es un delito. Entonces habrá que demostrar que nosotros extorsionábamos a alguien y eso no se demuestra con un correo como se me acaba en el examen. No se demuestra nada de esto, ni con un correo, ni con esto de acá, ni nada de eso. Si nos embarcamos al tema de derecho, sí. Al tema de derecho hay que entonces respetar podemos precisar, y creo que vamos a coincidir en este punto.
del artículo 76 de la Constitución. De que podés mantener un mensaje inadecuado a la ciudadanía, que hablen del término extorsión, eso, no de la presunta extorsión. Eso habrá que decirle, como usted mismo dice, ¿no? Sí. Habrá que preguntarle al mismo. Sí, estoy de acuerdo. Ingeniero de acuerdo. Diego Andrade, no me debe de preguntar acuerdo, usted a mí. No, no, estoy haciendo una síntesis, no le estoy preguntando, una síntesis. Entonces, esa síntesis deberá de realizarle al mismo doctor Diego. Me parece que es pertinente porque tiene que ver con el tema que estamos tratando. Por eso traigo a colación. Otra entrevista totalmente diferente. En todo caso, el tema penal se debe manejar por fiscalía. Muy bien, ingeniero. Entonces, esta situación, aquí he estado, los documentos, aclarado. Le invito, mi número de cédula es 0104-540232. Les invito a que ustedes revisen en todas las páginas y los portales sobre si tengo algún tema pendiente en algún tipo de investigación abierta al momento. Le digo, eso está impecable. Muy bien, eso está impecable, pero esto no está impecable. Pero de todas maneras... Es un juicio de valor suyo, ¿no? No, aquí es lo que dice la Cámara, ¿no? Sí, pero que entonces, la Cámara tendrá que demostrarlo. Claro. Y ha tenido 6 años para hacerlo y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, capaz pero, si no tienen elementos de prueba. Simplemente se ratifica. Simplemente tienen un oficio que no tiene ningún pero valor. Pero sabe porque... que hasta esta fecha se ratifica la Cámara. Pero que esto. Judicialicen. No, es están que, a tiempo. Oiga, señor intendente, ahí creo que deberemos de... generar esta acción por parte de la Cámara, deberá de generar esta acción en caso lo haga, de seguir tienen todo el derecho de hacerlo. Mientras tanto, es intendente policía en la provincia de la mientras no se me demuestre lo contrario, otra vez una sentencia ejecutoriada, como dice el artículo 76 de la Constitución, yo soy inocente. Así es, bastante inocente lo que ha dicho Franklin Rojas. Fuera de su sarcasmo, sí, señor. Eso nuevamente se cae en su persona. Sí, 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 por supuesto, pero no, está por demás. Entonces, no, para usted debe estar por demás, pero es un programa en donde se generan este espacio. ¿No? Habrá que demostrar. Bueno, señor intendente, PhD, vamos a estar justamente me ahí. Gustaría que me pregunte temas de intendencia, el tema de operativos, no, el ya tema se me de fue trabajo. El tiempo, quizás vamos a ir. Yo más bien venía con gusto a compartir. No se preocupe eso. Que en esos temas vamos a estar enmarcando. Y usted es bienvenido, marcando. Usted sí, como todos los otros periodistas, y permítame para poder también cerrar el tema, agradecerle por el espacio. Le voy a invitar para que ustedes sean parte de nosotros, del esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanía, como elementos que cuidan la seguridad de la ciudadanía. Estamos trabajando todas las noches y madrugadas de los fines de semana. Le invitamos a que se sume, a que vea el trabajo en territorio, para que de una forma podamos desarrollar esta experiencia y podamos demostrar que nosotros tenemos el mayor y el mejor compromiso con la responsabilidad muy con bien, la ciudadanía. Con el mandante, que es ahí donde se debe. Con la ciudadanía, desde luego. No con este periodista ni con este medio de comunicación, sino más bien es con el mandante. Nosotros siempre andamos desapegados, no andamos de la manito con las autoridades. Entonces, cada quien hace lo suyo, como lo dijo el señor intendente, zapatero a tu zapato. Entonces, en ese contexto, pues, amigos, ahí los dejo. El día viernes va a estar Fernando Villavicencio en este medio de comunicación. Le plantearemos algunas novedades, algunos temas que se deben de investigar, no solamente en los proyectos que iniciaba al preámbulo de este programa, sino otros asuntos más que sí deberá de auscultar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Conmigo nos vemos, Dios mediante, señor intendente. Muchas gracias por estar en este medio de comunicación y por... aclarar los temas que se tuvo que aclarar, ¿no? Porque cuando se debe de aclarar, se lo debe de hacer. Y efectivamente es en el marco del derecho. Gracias, señor intendente. Señor periodista Cabrera, ha sido un gusto. Saludo para toda su teleaudiencia, la apertura siempre y permanente para todos ustedes y pues el compromiso sobremanera con la ciudadanía. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos el próximo día viernes, Dios mediante.